La socialización de género es el proceso de aprendizaje por el cual los niños y las niñas interiorizan los diferentes comportamientos que la sociedad les atribuye a hombres y a mujeres en cada periodo histórico determinado. Esta socialización nos permite aprender los roles de género, un compendio de comportamientos que, lejos de ser naturales, han variado bastante a lo largo de la historia y las diferentes culturas. Y aunque antes los roles de género presionaban a las mujeres para que decidieran quedarse en casa a cuidar de su familia, en los últimos años las barreras que limitan nuestros gustos y comportamientos han cedido un poco, permitiendo a la mujer entrar a la universidad. Eso sí, aunque hemos accedido abiertamente a la educación superior, aún se nos empuja a estudiar unas carreras antes que otras. En ocasiones, los roles de género han llevado a muchas mujeres a especializarse en profesiones relacionadas con la infancia y los cuidados. Por otro lado, los estudios relacionados con las ciencias o percibidos como importantes se reservan directa o indirectamente para los hombres. Poco a poco, las mujeres están accediendo y dominando campos masculinizados como la medicina, la química o la biología. En el campo de los videojuegos, las universidades aún tienen que poner mucho de su parte para que las niñas encuentren el camino que las llevará al desarrollo. También para que aquellas que ya se han decidido a estudiar puedan hacerlo en condiciones de igualdad. But I just want to design games. I wish I could get a job at a company like Mucus Phlegm Games. Now the only thing I have to look forward to is my favorite computer magazine. Y a nivel personal, yo he estudiado desarrollo, era la única mujer. Bueno, éramos dos al principio y luego acabé siendo solo yo, segundo año. Desarrollo de aplicaciones, perdón. Estaba acostumbrada, ¿vale?, a ese baremo. Entonces yo ya venía de un entorno puramente masculino, he trabajado y he estudiado montaje de equipos, microinformática, he estudiado muchas cosas, ¿vale?, en cuanto a la informática en general. Entonces yo ya venía con un conocimiento de cómo eran esas aulas en el sector TIC. Pero, de nuevo, me he encontrado con problemáticas que creí extintas, realmente. Cuando pasé a estudiar videojuegos, me di cuenta de que mi trabajo no valía lo mismo que el de mi compañero. Sin ninguna razón. O sea, el tipo de profesorado incluso hacía comentarios que no eran lógicos. Nunca me pasó que un profesor me tratara de esa manera en otros sectores. Sin embargo, estudiando videojuegos se me pasó que se tomaban confianzas que no se tenían que tomar. Y veía que era solo conmigo, veía que no era con mis compañeros. En mi caso, cuando decidí dedicarme a videojuegos, lo que hice fue, porque yo ya tenía una ingeniería informática, pues me cogí un máster intensivo. Y lo que yo no sabía es que cuando eché la carta de presentación y la matrícula, lo que no sabía es que iba a ser de las primeras chicas en este máster de programación. De hecho, en mi año rompimos la media porque fuimos dos chicas programadoras. Ese fue creo que el primer año que fuimos tantas. Y de hecho, me da pena porque de las dos que llegamos al final del máster, solo yo sigo en ese sector. Entonces para mí realmente fue darme cuenta de la realidad, de que somos pocas. Ya sabíamos que éramos pocas, pero tan pocas. No me di cuenta porque para mí nunca me habían dicho que no podía. Me lo habían dicho de otras formas, pero no me habían dicho nunca que eso era, que había una barrera ahí. Yo, estudiando en la universidad, éramos 10 chicas en una clase de 60. Es complicado, porque es como casi una preparación para lo que te vas a encontrar luego en el trabajo. Pero no tienen ni mucho menos las pretensiones profesionales que puede tener un compañero de trabajo. Entonces me he encontrado grupos de WhatsApp de universidad llenos de imágenes machistas, fotos de Hitler, que a lo mejor, no sé, es que a lo mejor entre hombres eso es normal o es gracioso, pero te hace sentirte un poco apartada. Y a veces también sobre todo aproximaciones de compañeros más allá de amistosas que tú no has dado intenciones. Es decir,
Yo he tenido algún malentendido con compañeros de quedar a estudiar, pero que no intentasen estudiar. Y eso al final te hace no confiar en tus compañeros, no tener a nadie que te ayude a la hora de necesito que alguien me mentorice en esta asignatura porque voy muy mal. No tener un apoyo y además no querer socializar con el resto de tus compañeros, que sería lo normal en la universidad, que supuestamente es conocer gente nueva, que le gusta lo mismo que tú, tener los mismos intereses, pero al final acabas estando aislada, estudiando, sola y sin ningún apoyo. Cuando escogí informática, todo el ámbito de tech en aquella época, me dijeron, ¿a dónde? ¿Por qué vas a hacer tú con eso? O sea, ¿para qué vas a estudiar eso? Sin embargo, mi primo pequeño, que tiene 4 años menos que yo, no es una diferencia tan grande de años, cuando dijo que iba a estudiar lo mismo que yo, informática, no hubo ningún problema. Me resultó gracioso. Al principio dije, jolín, ¿por qué a mí se me cuestionó tanto mi decisión profesional, pero sin embargo a mi primo pequeño no? Sí te puedo decir que cuando yo estudié informática, el que fuéramos muy pocas chicas y tuviésemos a tantos chicos dando por culo, a mí me hizo querer irme por patas. Que es algo que hay gente que no entiende todavía. Y es como, pues tío, que te hagan sentir incómoda todos los días de tu vida, te cansa. A ti ya cualquiera, no es que yo sea débil, que esa es otra. No es cuestión de debilidad, es cuestión de, oye, me estás tocando las narices, estás afectando a mi día a día. Cartas sobre experiencias vividas en clase de desarrollo de videojuegos. Al llegar el primer día y ver que era la única chica de 30 alumnos, sentí frustración. Sentí como si estuviera en un lugar al que no pertenecía, algo fallaba, yo era la única chica. También me entró un poco de miedo al pensar que me podría llegar a sentir sola, porque aunque pudiera hacer amigos, no tendría ningún apoyo femenino. He escuchado a compañeros y profesores hablar sobre el aspecto físico de otras mujeres de la industria o chicas de otros cursos. He vivido cómo juzgaban mis capacidades matemáticas y lógicas a la hora de hacer prácticas porque siempre me encargaban en el rol de artista, nunca de programadora. No me proponían hacerlo, ni se lo planteaban. A veces no es necesario que te digan algo con palabras para que te des cuenta. Yo como estudiante tenemos un grupo, o sea, yo tengo mi espacio seguro con mis compañeros y esas cosas no me afectan, y sí que he notado que en todos los años que llevo de carrera como que va cambiando. Y además, no sé, pienso que esto sí que va a ir cambiando poco a poco, porque desde el año que entré yo, que éramos a lo mejor, yo que sé, un 10% de mujeres en clase, este último año han sido casi la mitad de mujeres estudiantes, y ya que haya que la mitad de las mujeres sean estudiantes, ya crea otros roles dentro de la clase. Muchas veces ha habido mujeres que nos han reportado que han tenido problemas con alguno de los profesores, que se ha llegado a tomar unas confianzas, un tipo de comentarios, un tipo de trato que no se daba realmente en la clase, sino que se daba solo con las 2 o 3 compañeras que hay en clase. Y esto no ha sido nada aislado, sino que muchas de las compañeras que están ahora mismo estudiando han tenido esta serie de problemas. Además, llega el momento donde es muy complicado que ellas se atrevan a dar el paso y a denunciar o a hablar de ello, porque realmente te estás cortando la posibilidad de trabajar después en el sector, porque la gente que trabaja en estos entornos universitarios normalmente son gente conocida que tiene pues compañeros y cierto nombre. Si tú emites algún tipo de testimonio de acoso, incluso si han sido 2 o 3 compañeras las que se ponen de acuerdo, se están de alguna manera limitando la opción de entrar luego a desarrollar profesionalmente, y claro, en una etapa tan temprana es determinante. ¿Por qué no hay medidas para atajarlo? ¿Por qué no realmente se aplica una justicia? En el sentido de que, ahondando más, me encontré con chicas de profesores que están... Se sabe que acosaron alumnas, se sabe que maltrataron a su pareja, se sabe que mandan mensajes a altas horas de la mañana con propuestas indecentes a alumnas, y siguen dando clase. Cuando discuto sobre esto me dicen, ¿por qué no renuncian? ¿Y para qué?
O sea, es la respuesta que me da. O sea, realmente se ve que casos más graves han sido vilipendiados por la opinión pública, han sido ignorados en muchos casos. Realmente estas personas que solo tienen su palabra, estas mujeres que solo tienen su palabra, ¿cómo lo hacen? Contra una persona de poder como es un profesor. Te hablo de universidades, de módulos, además son casos que son conocidos. Y hablando con compañeros profesionales del sector, me doy cuenta de que lo saben. Y yo digo, pero ¿os dais cuenta de que esta persona con la edad que tiene está... ya no solo que sean alumnas, es que muchas rozan de ser menores de edad, tienen 20 años, 21, o sea, son muy jóvenes. Y esta persona supera la treintena. ¿No veis que esto está mal, realmente? O sea, a todos los niveles. Se ríen, dicen, sí, nada, pero no le dan importancia. O delante de ti te dicen, sí, esas cosas no deben hacerse, pero luego por detrás siguen haciendo las mismas cosas. Entonces realmente no actúan. Y te sientes con una impotencia tan grande. Y creo que eso es lo que más me he encontrado en el ámbito de estudio, impotencia por no poder realmente ayudarlas. En mi caso, que yo ya he acabado de estudiar prácticamente, ayudar a las personas que vienen después a que esto no ocurra. Una de las experiencias también a mí que me impactó mucho cuando dejé el máster y me tocó buscar trabajo ya como profesional, fue la primera entrevista que tuve en una empresa que a mí me dejó blanca perdida, porque bueno, era una entrevista por Skype, entonces yo estaba nerviosa, era mi primera entrevista con un entrevistador después de dejar de ser estudiante, y el señor se sentó delante, empezamos a hablar. Y su primera pregunta es que si era consciente de que lo que iba a estar desarrollando en esa empresa era un shooter. Y me costó entender por qué me estaba preguntando eso. La segunda pregunta encima no lo mejoró, porque me preguntó mi estado civil, que encima es ilegal, pero me lo preguntó y ya dije, ¿qué es esto? ¿Es esto así siempre? ¿Es a lo que me voy a enfrentar cada vez que haga una entrevista? Siendo mujer e ingeniera, a mí eso es de lo que más me ha marcado en la vida. Y eso también me ahondó el síndrome del impostor muchísimo. Porque daba igual mi portfolio. Porque mi portfolio era un shooter. En la demo con la que yo me presentaba a esa compañía era un shooter. Y vamos, para mí fue demoledor. En principio el problema, a ver, desde siempre a las mujeres nos dicen que las matemáticas no son lo nuestro, que deberíamos, pues no sé, hacer algo de letras. O, por ejemplo, el memo que salió del amor, de que las mujeres están más predispuestas a trabajar cosas emocionales, trabajar con gente, trabajar cuidando de niños. Pero, y se da la imagen de que la ingeniería es esta cosa que hace un hombre que tiene una mente privilegiada, hecha para las matemáticas, hecha para la lógica, que es un aislado social, que no tiene compañeros, al parecer no trabaja en equipo, no hace nada más que no sea hacer puentes, o programar, o calcular ecuaciones. Y eso aleja mucho, sobre todo, la imagen que tienen las mujeres sobre ellas mismas. A mí me han dicho toda la vida que yo soy de esta manera y yo jamás voy a encajar con el estereotipo de hombre que le gustaría ser ingeniero. ¿Cómo voy a estudiar una ingeniería? También nos encontramos con una problemática siendo mujer que no se encuentra con el otro género, que es que hay una cultura, lo que llama la cultura bro, esa cultura de hermanamiento, por decirlo de alguna manera, que nos afecta. Porque nos encontramos que muchas veces no tenemos a nadie que nos ayude. Cuando tú entras a una empresa o algo, siempre tienes un superior, una persona que te enseña o te guía. En el sector de los videojuegos, casi por regla general, por no decir siempre, es un hombre. No saben cómo hacerlo.
he visto que con sus mejores intenciones lo que hacen es hacerlo todo mal. O sea, el trato paternalista que se le hace a una mujer no se le hace a un hombre con el mismo bagaje. O sea, recién salidos de la carrera, del módulo, de la formación que sea, se les trata diferente por el mero hecho de ser hombre o ser mujer. Y no encuentran, incluso tienen miedo. Me pasa que he hablado con muchas chicas que no se atreven a ir a determinados eventos de networking, donde suelen ir estudiantes para captación de empresas y eso, porque realmente no se sienten cómodas allí. O sea, el trato que reciben es un trato muy diferenciado en cuanto a sus compañeros. Entonces no se sienten incómodas y no van directamente a esos sitios. Luego tienen como unas redes de recomendar a tus conocidos, y siempre recomiendan a, obviamente, la gente con la que trabajaron, que eran hombres, con lo cual todas estas mujeres que salieron ya no entran en el ámbito profesional. Entonces es como una rueda que continúa girando, y si no ponemos o hacemos algo, vas a continuar porque no hay nada que la pare. El que entre ellas se conozcan, entre asociaciones como Fendebs, que hace que se conozcan, hace que puedan recomendar a otras mujeres para puestos de trabajo, y que con el tiempo se creen mentoras, se crean mujeres que pueden guiar a otras mujeres que están empezando, que lo hacen de una manera más correcta, incluso enseñar a sus compañeros cómo hacerlo en muchos casos. O sea, qué cosas están mal hechas, cómo debes tratar a una persona independientemente de quién sea. Es una problemática que actualmente está totalmente invisibilizada. Efectivamente, existe lo que mucha gente ha dado en llamar la bro culture o cultura bro, ¿no? Dentro de las propias empresas y en el mundillo en general, que es un poco, pues, una especie de manera de generar como conexiones entre distintos colegas, colaboradores, también a nivel vertical, ¿no? Con los jefes o lo que sea, que se basa en un montón de cuestiones como costumbres o maneras de relacionarse que son muy propias de los hombres y que muchas veces llevan aparejado incluso tratar o ver de manera cuestionable a las mujeres, ¿no? En plan, andar comentando, pues ¿qué te parece la nueva caster que hemos incorporado? ¿No? A mí no me ha pasado, quiero creer que mis compañeros hayan hablado así de mí, pero ¿qué te parece la nueva becaria, ¿no? Y estas cosas que son como maneras al final de excluirnos también de esos círculos, no, claro, es que tú no participas en X cosas con nosotros, que pueden ir pues desde eso hasta ver el fútbol, pero que al final son maneras de generar círculos de conexiones dentro de las propias empresas que a nosotras nos excluyen por cuestiones de cultura, ¿no? O por cuestiones de... Ah, no, claro, es que tú no te jugaste el no sé qué juego original de los 2000. Claro, es que en los 2000 mis padres querían que jugaran con muñecas, a lo mejor. Me he llegado a ver ridiculizada en público por parte de profesores delante de un 100% de público masculino sobre temas de matemáticas o programación. En clase no me han hablado nunca de referentes de la industria femeninas, ni siquiera de artistas. Me he tenido que ganar a pulso mi reputación como persona capaz y profesional, sacando buenas notas y haciendo buenos proyectos para que mis compañeros me tuvieran en cuenta para hacer trabajos en equipo. Si no, estoy 100% segura de que no se me habría tenido en cuenta. He sentido incomodidad por comentarios sobre mi físico por parte de profesores y de alumnos. He vivido ser infravalorada con rumores que se han dicho sobre mí como: saca buenas notas porque es guapa y le gusta a X profesor, tirando por suelo todo mi esfuerzo. He vivido cómo compañeros me hablaban sobre lo sexy que salía en las fotos que colgaba en redes sociales y que por qué no iba a clase así. De hecho, una de las cosas que yo estoy haciendo para darme cuenta de que no hay role models, me apunté a programas de mentorship para ser mentora de chicas de 16 años que están en ese punto crítico de escoger bachiller e incluso un poco más adelante, que ya han cumplido los 18 y van a entrar en la universidad. Me ofrecí voluntaria por eso, porque sé la falta que hace, porque a mí me hizo falta. Entonces mi forma de decir, no tengo un role model, pero quizá alguien pueda ayudarla de este modo. Realmente siendo mujer no tienes referentes visibles
que te hagan plantearte esto como una profesión. Creo que es algo muy importante. Yo no sabía, no conocía mujeres desarrolladoras de videojuegos. Por lo tanto, no lo veía como algo, no tenía ningún referente que dijera, pues quiero ser como ella, quiero poder trabajar de esto y hacer las cosas que hace esta chica, esta mujer. Entonces eso es como un primer escollo. El no tener referentes, el no considerarse una profesión per se. Entonces esos son como escalones. Es que a mí esto me recuerda un poco a una habitación propia de Virginia Woolf, ¿no? Ya si tienes la barrera de género, si encima tienes esa barrera socioeconómica, partiendo de eso, de que todas, no sé cuántas universidades hay en España públicas, en Madrid creo que hay 2 o 3, por 8 que hay que son privadas de diseño y desarrollo de videojuegos, yo creo que ya es un poco encima juntar todo, ¿no? Luego te das cuenta de que cuando te vas informando para estudiar videojuegos, tienes que tener un nivel adquisitivo medio alto. El tiempo que tienes que invertir y el material que tienes que invertir es mucho más alto que otras ingenierías, otro tipo. Y si te investigas un poco más la industria, te das cuenta de que en España es imposible que absorba el nivel de estudiantes que hay con el tipo de tejido industrial que hay actualmente de videojuegos. Entonces, esos son como todo ya escalones. Y luego dices, venga, me da igual, es mi sueño, es a lo que me quiero dedicar, voy a estudiar. Cuando quieres entrar a estudiar, te encuentras un ambiente cuanto menos desagradable, la gran mayoría de las veces. Suele ser un porcentaje mínimo, depende también mucho del tipo de perfil. Por ejemplo, en arte, en marketing suele haber más mujeres, pero en mi caso, que era programación, la media baja estrepitosamente. Entonces son todo escaleras, peldaños de una escalera, que te hacen más cuesta arriba realmente decidirte a estudiar o a trabajar o a dedicarte profesionalmente a esto. Ya quitando el tema del monetario, el tema de desplazamientos, de lo que sea, ya esas cosas afectan a todo el mundo. Ya yendo per se a la mujer, te encuentras con más escollos que otras personas. Y ya si eres una mujer racializada, es aún más. O sea, es como si vas añadiendo escalones a la escalera que tienes que subir. Entonces eso hace que mucha gente decida no hacer el esfuerzo, simplemente. O sea, tú realmente, si lo piensas, a veces digo que cuando me preguntan a algunas chicas en alguna charla o cuando me ven por ahí y hablamos, me interesa esto, quiero estudiar esto, yo digo que huyan, o digo que al menos sepan dónde se van a meter, porque es una decisión que hay que tomar a sabiendas de que no te lo van a poner fácil, y eso es difícil. A ver, las que llegan a la meta acaban siendo mucho mejores que sus homólogos, es verdad. En gran parte, pero es un argumento que me suele dar miedo porque necesitas mucho contexto y que no se y que no se pierda el eje, porque también he escuchado tanto de bocas de chicos como de boca de chicas pero las que lo conseguimos somos más fuertes, que es como vale, felicidades, pero ¿por qué ellos pueden ser fuertes, débiles, grandes, altos, tontos, lentos, rápidos y nosotras tenemos que ser todas fuertes? No, yo también quiero que haya una tía que tenga la posibilidad de ser vaga. ¿Por qué no? O gilipollas, ¿por qué no? Si vosotros lo sois, ¿por qué nosotras no podemos? Es la diferencia. Está bien que las que estemos ahora podamos ser más o menos fuertes, pero necesitamos que haya un entorno para que todo el mundo pueda ser el mismo con la diversidad que hablábamos antes, en todos los sentidos. Por otro lado, el tema de profesorado, son siempre durante tus 4 o 5 años de carrera, siempre van a ser tu referente. Tienen que posicionarse en ciertas cosas, tienen que saber lo que, no lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, sino cómo expresar ciertas cosas. Yo, por ejemplo, tengo las dos caras de la moneda en mi carrera. Tengo profesores que están súper comprometidos, que a la hora de, por ejemplo, darnos referentes del mundo del desarrollo, nos ponen figuras, tanto hombres como mujeres, que, o sea, nos ponen diversidad en todo, en juegos, en desarrolladores conocidos, desarrolladoras, pero
también está la otra cara de la moneda, está la cara de la moneda de los hombres como que no lo terminan de aceptar, que siguen pensando que hay hembristas en el mundo de desarrollo, que estamos aquí para cargarnos las cosas, y hay ciertas cosas que siendo profesor no deberías de entrar ahí, o por lo menos guardártelo para tu casa. Sí que pienso que esta gente puede cambiar, porque afortunadamente pues yo pienso que puede cambiar, pero como profesor tú tienes una responsabilidad. En mi caso, los 2 años que estuve dando clase no tuve ninguna alumna y ambos, los 2 años hablé con ellos al respecto de qué opinaban. De hecho, hicimos debate sobre feminismo que ellos eligieron hacer y era curioso cómo había argumentos de... Pues desde es que ahora lo tenéis más fácil porque os contratan por ser mujeres. Recuerdo que hubo uno que me dijo que él estaba feliz de que no hubiese ninguna chica en clase porque cuando hay una chica empiezan los problemas. O me decían, es que es injusto que haya becas solo para ellas, para que trabajen en King, porque si son peores que nosotras... Que es, o sea, lo que más me flipa del argumento, dejando de lado que la discriminación positiva te parezca bien o mal, lo que me flipa del argumento es que siempre consideren que es que ellas son peores. No conciben que lo hayan ganado por ser mejores, porque siempre es por ser mujer. Y dices, bueno, serán chavales, todavía les falta aprender, vale. Pero recuerdo en la junta esta de profesores donde se ponía nota que hubo una que duró 1 hora y media en la que solo se habló de los problemas que generaban las chicas de los primeros cursos. De es que esta está muy subidita, que es como, ¿cómo es posible que yo escuche eso de un profesor? O sí, es que esta ha despistado a no sé quién y a no sé cuántos porque se lió con no sé cuánto, no sé dónde, que es como, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Y lo mismo en las profesoras, éramos 3-4 profesoras y de hecho a día de hoy yo todavía me siento mal por no haberme visto capaz de interrumpir y decir, oye, esto que estás diciendo está fuera de lugar, pero fuerísima. Creo que esto se ha investigado, creo que hay estudios y yo como profesora lo noto en mi día a día, de que la ilusión por hacer ingeniería, la ilusión por decantarse por algo como física, matemáticas o cosas como programación, empieza sobre todo en la adolescencia, ¿no? Es como el punto clave en el que tienen como decidir más o menos a lo que se van a dedicar y el momento que más les cambian sus ideas y más reflexionan. Porque cuando ya las veo muy pequeñas sí que tienen ilusión, sí que les llama la atención y si además tienen una figura femenina como un referente explicándoles, mira qué chulo esto, puedes conseguir hacer este videojuego, que es lo que tú quieres hacer, que es como a ti te gusta, y tienes a alguien que dices, lo haces muy bien, programas súper bien, te sabe muy bien, lo pillas enseguida, parece que se ilusiona. Y es un problema que llega un momento en que la adolescencia, como es el punto como clave en el que tienen que decidir si les gusta o no, se nos pierden un poco, ¿no? Es como se pierden un poco porque... pues quizá porque no tienen espacios seguros donde sentirse cómodas, no hay gente, no se está suficientemente encima para decirles que valen para eso. Conocí además hace poco el caso de una hija de una compañera que vino justamente al colegio a hablar de que ya había elegido programación y estaba sola con otra chica en la carrera y vino precisamente al colegio para motivar a las chicas adolescentes, a las chicas de la ESO, a decirles que informática está muy bien, que tenéis varias opciones y a motivarlas. Y quizá necesitemos más de este tipo de actividades todavía, que vengan mujeres a decirnos por qué está bien hacer programación, por qué está bien decantarse por una ingeniería. Vale. Se convierte en un constante. Vas a escribir señora lesbiana. Pantacos, perdóname, pero a mí ver a una señora que tiene unos pantacos Es yo moriría por esa mujer, ya os lo digo. Me parece corto, no tendríamos que pelear. vale. Joder, sí que es difícil, sí. Y soy eso cosa. Un poco nerviosa, perdón. ¿Sigo haciendo? ¿Da igual? Personalmente, la gente me dice que todo lo que tengo lo he conseguido por mi cara y por mi cuerpo. Somos mujeres. Si llevas la falda corta, eres una guarra. Y si llevas la falda larga, eres una mojigata. Siempre va a haber una excusa. Siempre va a haber una excusa. Siendo una chica, por lo general se te exige demostrar un nivel y si no lo tienes,
es porque eres una chica. No porque eres un streamer for fun y solo quieres estar ahí echándote unas risas y tu nivel es el que es y ya está.